Desde los diferentes cargos que ha desempeñado la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, se ha destacado por su trabajo por el deporte colombiano, su compromiso para darle impulso a los deportes de conjunto y en especial para el desarrollo del fútbol femenino en el país, son procesos que se ven reflejados en la final que disputará mañana la Selección Colombia Femenina de Fútbol Sub-17. Yo estoy convencida que ya nos dieron la mayor alegría que hemos tenido los colombianos de ver unas jóvenes, una selección sub-17 llegar a una final de fútbol mundial. Para la mandataria departamental, estas deportistas inscribirán su nombre en la historia del deporte colombiano por su exitosa participación que han hecho en el Mundial Sub-17. Por eso desde el Valle les envía un mensaje de apoyo. Bueno, quiero mandar un mensaje con toda la energía positiva, con un Dios me las acompañe para ese gran partido y esa gran final que vamos a vivir el domingo. La invitación de la gobernadora es acompañar a la Selección Colombia Femenina de Fútbol Sub-17 en la final ante España, donde hay 9 futbolistas con el sello Valle Oro Puro, que hacen parte del combinado patrio. Un fin de semana especial vivirán los vallecaucanos con el retorno de 2 grandes espacios para la recreación y el uso del tiempo libre. El primero de ellos es el bingo Valle Invencible, que regresa este sábado 29 de octubre a las 5:30 de la tarde por Telepacífico para reunir a la familia y amigos en un juego cargado de premios. Bueno, quiero informarle a todos los vallecaucanos que, como siempre lo hemos dicho, el bingo llegó en pandemia y tocó dejarlo porque todos nos mantenían mandando mensajes, y hoy queremos informarles que a partir de este fin de semana inicia nuevamente el bingo. Para los amantes del deporte y la actividad física, este domingo 30 de octubre, la recta Cali-Palmira desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía vuelve a ser escenario de la ciclovía intermunicipal de 40 kilómetros. Invitamos a todos los vallecaucanos para que vayan y disfruten de su recorrido a pie, en bicicleta o en patines, y de las estaciones que tendremos con estimulación temprana y con actividad física. Con estas actividades, el gobierno departamental busca generar espacios para la integración de las familias vallecaucanas a través del deporte y entretenimiento. Mi nombre es Samantha Mora, soy abogada, trabajo en una firma muy reconocida en Cali, HM Asociados. Tengo un viaje programado al exterior el próximo año, entonces mi pasaporte está próximo a vencer. Quiero probar la plataforma que me dijeron de la Gobernación del Valle, que están estrenando, que es muy eficiente y rápida. Entonces los invito a que me acompañen a hacer todo el proceso de trámite, de agendamiento de cita, pago. Entonces vamos a ver qué tan cierto es esto. De citas fue súper fácil, como pudieron ver. Es sencillo, simplemente ingresan a la página, escriben sus datos personales, correo, dirección, son los datos básicos nuestros y siguen los pasos. El segundo paso ya es pagar, pueden pagar en un banco, pueden pagar por PSE en línea y después agendan la cita. Las citas están al día siguiente, hay muchos horarios disponibles, cada 5 minutos hay citas. En este momento estamos en la sede del Centro Comercial Estación, estoy en la sala de espera, ya lista para ingresar. Tengo cita a las 8:30, yo creo que en unos 5 minuticos ya me están llamando. Listo, princesa. Vale, gracias. Hola, buenos días. Hola, ¿bien usted? Hola, buenos días. ¿Necesitas este? La entrega sería personal, ya sea en la casa o en el trabajo. Les voy a acomodar la forma, ya sea en la mañana o en la tarde. Okay. Voy a pasar con mi compañerito. Fue muy fácil. En solo 3 días ya tengo mi pasaporte.
Ingresan simplemente a la plataforma, solicitan su cita, al día siguiente ya la tienen. Y vienen acá, hacen el trámite, a los 3 días ya tienen el pasaporte. Anímense, utilicen la plataforma, es muy eficiente. No utilicen tramitadores, intermediarios, háganlo ustedes mismos. Los invito a eso. Este 1 de noviembre se abren nuevas convocatorias de Valle-IN. La Gobernación del Valle del Cauca lanza 12 nuevas convocatorias de Valle-IN para apoyar a los microempresarios y emprendedores de nuestra región. Valle-IN Comunas Cali, Valle-IN Corregimientos, Valle-IN Civismo, Valle-IN Víctimas, Valle-IN Barberos, Valle-IN Mascotas son algunas de ellas. Participa como lo hice yo y haz crecer tu emprendimiento.